Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes un unboxing de un cuchillo que me compré en eBay. Me acaba de llegar. Voy a abrirlo con cuchillo en Custa con acero laminado G10 y Damasco. Este cuchillo me lo compré en la tienda virtual de ICOP en eBay. Es un cuchillo para el cuello, pero trae accesorios, así como pueden ver cómo vienen. Trae accesorios para montarlo en el cinto. Está hecho en Estados Unidos, es un cuchillo en alto contenido de carbono y es Ilisura 2. Vamos a ver qué tal. Hace tiempo que quería tener un cuchillo de cuello para probar qué tal es. Algún forero en España me lo había comentado. La diferencia del Ilisura 2 versus el Ilisura 1 es que viene con cachas, ya lo voy a mostrar. Esto es lo que viene en la caja. Bueno, como pueden ver, viene bien empaquetado. Vienen dos pegatinas y el cuchillo viene así. Después de que lo use un tiempo, obviamente voy a hacer un review del cuchillo. Viene con una funda de plástico moldeado. Hay de distintos colores. La ventaja contra el Ilisura 1, como les digo, es que viene con las cachas. Estas cachas se pueden cambiar. Y trae la versión que me compré, un kit que trae varias cosas. La historia del cuchillo. Si se fijan, este es el Ilisura, como les comentaba, y este es el Ilisura 2. Como pueden ver, la diferencia es solo la cacha. Y además, la ventaja de este es que viene con un kit, porque viene con un sistema para no solamente usarlo en el cuello, sino que les voy a mostrar con todos los tornillos para poder ponerlo en el cinturón en la posición que queramos. Viene con todos sus tornillos, como pueden ver. Y además viene con paracord 550, una barra de magnesio y ferroso para hacer fuego, el sistema para hacer el lanyard, un anillo. Como pueden ver, eso es todo lo que trae. No recuerdo muy bien el precio y voy a ver si me acomodo o no andar trayendo un cuchillo en el cuello, y si no, tengo la ventaja de que puedo usarlo en el cinto con este sistema, ya sea hacia abajo, hacia el lado o hacia arriba. Como les decía, vienen varios colores y yo creo que en un par de meses más, cuando ya lo pruebe bien, le pegue una buena afilada, viene bastante afilado, ¿eh? Es como al tomar. Repito que acero con alto contenido de carbono es el 10, acero 1095. Vamos a ver cómo anda. Eso era todo. No hay mucho más que decir del cuchillo por el momento. Vamos a hacer un review en profundidad después de que lo use un par de meses, como les decía. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.